Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar un día más en la compañía de la televisión de Tarifa y de tu programa favorito de 15 y en forma. Tenemos preparado un programa súper especial para ti en el día de hoy. Como siempre, podrás disfrutar de nuestro entreno, también de los consejos sobre alimentos saludables y, cómo no, los consejos nutricionales que conocemos también de manos de María Vera, la nutricionista del programa. ¿Estáis preparados? Sí, nosotros también. Conocemos ya el entreno del día. Bienvenidos. El siguiente ejercicio que vamos a ver lo vamos a llamar lucha de equilibrio y consiste en lo siguiente: no es un trabajo de fuerza, es un trabajo más de habilidad y de táctica. Consiste en lo siguiente: nos tenemos que colocar uno enfrente del otro y directamente lo vamos a llamar juego, es un juego. Los pies tienen que estar colocados, acercaros aquí, ¿vale? Quizás no tanto, un poquito para atrás, desde esta distancia, ¿vale? Alrededor de medio metro el uno del otro. Los pies, una vez que están colocados en su posición, ya no se pueden volver a mover y consiste en que tú tienes que hacer que esos pies se muevan, ¿vale? La posición inicial sería aquí, manos arriba, y nos vamos a empujar sin que tus pies se desplacen. Vamos a ver cómo sería. Bien. ¿Vale? Habéis visto, no es solo el toque, sino también el engaño. Es un trabajo de táctica, como digo, y de estrategia. Y muy divertido, además, ¿eh? Vale. O sea, no hay que tocar de las manos solo. Realmente hay que tocar solo las manos, ¿vale? Vale, porque si yo hago esto, bueno, yo creo que queda claro desde casa que el trabajo no es solo sudar y sufrir, sino que además lo vamos a pasar muy bien realizando este tipo de trabajo, ¿vale? Así que nada, queda muy claro, pues está hecho perfecto, como siempre. A ver un ejercicio de colaboración, vamos a trabajar un poco nuestra zona central. Vamos a utilizar un balón o un peso que podamos tener por casa para trabajar. Muy sencillo el ejercicio, nos tumbamos con el peso, nos ayudamos del propio peso para levantarnos y le entregamos el peso al compañero para que haga una repetición él también. Vamos a ver una demostración con Edu y con Tachi. Evidentemente, cuanto más ritmo le demos, pues más intensidad, ¿no? Continuamos en 15 y en forma en nuestro espacio Come Bien, Vive Mejor y hoy seguimos con la pizarra de María y para ello damos la bienvenida a María. Hola María, ¿qué tal? Hola, muy bien. Aquí estamos de nuevo con la pizarra. ¿Qué nos has preparado para hoy? Pues hoy vamos a hablar de las proteínas, un nutriente muy importante que necesitamos diariamente. Además creo que vamos a dedicar varios capítulos a las proteínas, ¿no María? Sí, la proteína como es un nutriente muy famoso, que todo el mundo conoce, vamos a tener por lo menos unos 4 programitas hablando de proteínas. Además, los casaremos con
los programas de entre semana del alimento, ¿no? Sí. Iremos ahí combinando. Hablaremos de alimentos proteicos y después hablaremos de más detalladamente de esas proteínas. Perfecto, pues cuéntanos, yo creo que hoy vamos a ver qué es la proteína y cómo se usa la proteína, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de la proteína en general. Pues la proteína, sobre todo, es que principalmente lo que hace es que nos ayuda al crecimiento de nuestra musculatura y también lo que es la reparación de células y tejidos. Es decir, que si nosotros hacemos deporte o en nuestra vida diaria, constantemente nuestro cuerpo va a hacer que haya células que se deterioren, y para eso están las proteínas, para que vuelva otra vez a su forma normal. Claro. O sea, que podríamos decir que las proteínas son los albañiles de nuestro cuerpo, ¿no? Son los que construyen todo el tejido que se ha estropeado o la musculatura que necesita, ¿no? Nos reparan. O sea, que entonces es un alimento fuerte. Muy importante, ¿no, es María? Es muy importante las proteínas. No nos va a dar mucha energía como otros alimentos que veremos en otras pizarras, pero sí que es importante para eso, para que estemos fuertes y nuestra musculatura no esté debilitada. Claro, claro. Qué interesante. ¿Y dónde encontramos las proteínas? Pues las proteínas nos las podemos encontrar tanto de forma animal como de forma vegetal. La forma animal es la que normalmente siempre conocemos, pues la proteína siempre está en el pescado, la carne, el huevo, la leche y todos los demás alimentos que procedan de un animal. Pero también es muy importante que conozcáis que las proteínas tienen una fuente muy importante de forma vegetal. ¿Dónde nos podemos encontrar las proteínas de manera vegetal? Pues los frutos secos, legumbres, cereales, cuando hablo de cereales no me refiero a los del desayuno, me refiero de tipo pasta, arroz, patata y cosas así. En otro alimento que es muy importante la cantidad de proteínas son los pseudocereales, que ahora mismo son muy famosos, como es la quinoa. La quinoa, por ejemplo, efectivamente. Que no se considera un cereal, también lo vamos a hablar más detalladamente. Es un pseudocereal porque contiene todos los aminoácidos esenciales. Además, su contenido proteico es mayor que la de un cereal normal, ¿no? Tiene más proteína. Bueno, por eso lo hablamos aquí. Claro. Sí. Muy interesante, María, muy interesante. También quería comentaros que por qué se dice que a lo mejor los alimentos animales tienen una proteína a lo mejor más completa que los cereales. Pues ahí hablamos de lo que son los aminoácidos, si son esenciales o no. Se dice que un aminoácido es esencial cuando contiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita y lo necesitamos ingerir desde fuera, es decir, desde la dieta. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que los productos animales sí tienen todos esos aminoácidos. Aminoácidos esenciales. Y los vegetales a lo mejor les falta uno, les faltan dos, pero para ello la siguiente pizarra vamos a hablar de cómo hay que combinarlos. Cómo hay que combinarlos para encontrar todos esos aminoácidos esenciales y que nos venga bien a nuestro organismo. Porque podríamos decir, que ya lo vimos también en el programa en uno de los programas nuestros de proteínas, que la proteína vegetal es mucho más saludable que la proteína animal, ¿no, eso, María? También, daros cuenta que la proteína animal va a contener siempre más grasa y sobre todo más grasa saturada que nos va a ser perjudicial para tener colesterol más alto o más ácido úrico, diferentes enfermedades, mientras que la proteína vegetal eso no lo va a aportar. Efectivamente. Bueno, por ejemplo. Poco a poco abrimos el capítulo hoy de las proteínas, ¿no? De la parte más teórica, y vamos a ir viéndolo día a día, vamos a dar muchas alternativas, muchas recetitas y muchas opciones de alimentos para que apostéis por un alimento tan importante, ¿no? Que hay que comer cada día, ¿no, sí, María? De hecho, cada plato ya lo vimos, que había un trocito para la proteína. Cada plato y en cada comida prácticamente debemos de tener grandes cantidades de proteína. Perfecto. Bueno, pues yo creo que por hoy... Yo creo que por hoy está bien. Creo que ha estado muy interesante. Pues continuamos con nuestros compañeros de 15 y en forma. Hasta mañana. Hasta mañana. Thank you.
una sin esa Lilita sin es que no hay es morning san 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 Lilita el bel. Y el entrenamiento del día. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y haber dedicado vuestro tiempo. Recuerda, si buscas un cambio, estás a 15 minutos de conseguirlo. Un beso, familia. Adiós. Y hasta mañana.